luego de un breve accidente intelectual, el cual el internet tuvo. ¿Cuántos fallecidos cibernéticos hubieron? Unos cuantos electrones de la fibra óptica se cayeron ahí. Señores, miren, ¿ustedes vieron el bochinche que hay entre Sequi y el doctor? No, esa gente está matando ahí, no entiendo. Me gusta porque el doctor siempre busca la forma de tener un bochinche con alguien para poder sonar. Sí, pero el doctor está en lo cierto. Si vamos, claro, si vamos a la comparación y al pampareo, como dice el mismo doctor, Sequi Vicini se convirtió en un pastor cualquiera de una congregación. Adiós, pero si eso es lo que se necesita, ¿qué más? No, él se convirtió ahora mismo en el más creyente de una religión ahora mismo, porque es lo que dice el doctor. Está bien, no se te quita de que tú quieras hacer una buena obra, de que tú quieras prestar, de que tu Instagram sea portavoz para llevar el mensaje de la palabra de Dios, pero ok, y cuando nada de esto estaba sucediendo, ¿qué tú estabas haciendo en el momento? Teníamos eso es así. Aprendí, es que es una situación, aunque yo lo veo de la única manera que lo veo mal de doctor, es de hacerlo públicamente. Tuve referencia, exacto, a un tema, qué sé yo, más personal, pero está en todo su derecho y está en lo cierto. O sea, vemos mucha gente, y eso siempre ha pasado aquí en la República Dominicana, que cuando el pueblo se encuentra en apuro es que más busca de Dios. Pero cuando está con la pámpara prendida, nadie se acuerda de Dios. Yo siempre he dicho esto, ojalá la gente después que pase saque esos minutitos que todos sacan para subir y Dios esto y Dios aquello, para seguir haciéndolo. Luis, déjame decir algo, escuchen esto, mira, antes de la cuarentena era tu pampara, trucho por aquí, toda vaina. Y la máxima. La máxima, es que dice pan de chón. Entonces ahora, en la cuarentena, ese, cuando levanto mis manos. Eso es así. Haciendo un paréntesis en eso. Tú sabes que es la primera Semana Santa de la década, de la última década, que las personas van a disfrutar en su casa y en reflexión. Porque la gente lo que estaba en calle. Claro, porque esa es la real Semana Santa. Semana Santa, que usted tiene que estar en su casa reflexionando, cogiendo los chilis. Luis, oye. Él está diciendo eso, pero él tenía planeado. Bueno, y tú también, que ustedes iban a tener en esta semana. Subía. Es que no es que uno lo va a hacer de manera desorganizada, pero bueno, es un momento en el cual tú tienes espacio durante el tiempo laboral, de despejar la mente, de darte una playa, de compartir, de hacer una parrillada, de tener ciertas comodidades que en el día a día tú no las tienes, y disfrutar de ese espacio junto a tus seres queridos. Pero hay gente que no. Hay gente que hace su desarreglo feo, que se va por una playa, que se lleva un tallo de un fulano, que se lleva un par de patillas, que se van que yo no sé cuánta gente para allá, y se arma un arroz con huevo. Mira, yo quiero escuchar un poquito, porfa, del Dime Direte con claro, los muchachos, claro, para ver quién empezó, ¿verdad, el lío? Realmente el doctor le hizo un llamado a Sequi, donde él estaba utilizando supuestamente las redes solamente para motivar a la gente a rezar, a compartir la palabra. Y el doctor le hizo aclarando, Sequi, yo nunca te he visto rezando. En estos momentos difíciles, donde la gente lo que necesita es una ayuda, donde necesita que esas redes tuyas estén activas para identificar casos de gente que necesita ayuda, no que tú le vas a dar. Pero tú dices, mire, necesitamos un galón de aceite y una funda de arroz, qué sé yo cuánto, para esta doñita que lo necesita, que no tiene recursos. Es eso a lo que el doctor se refería. ¿Tú sabes qué me molesta? No, Luis, ¿tú sabes qué es lo que me molesta de toda esta situación? Aquí cada quien que use sus redes para que le dé su maldita gana. Claro. Y te digo por qué. Porque yo estoy en un grupo donde hay varios influencers y el otro día hubo un médico que me escribió que trabaja para campos específicamente, no para hospitales aquí en la zona urbana, sino que están en la parte rural. Y a esas personas le hace falta todos los materiales, o sea, mascarilla, manita limpia y otro de cosas. Y yo lo mandé para ver si podíamos hacer como una cadena donde se le tomara en cuenta y ver cómo le llegaban a esa gente lo que ellos realmente necesitaban. Y a mí nadie me hizo caso. Entonces, la gente hace las cosas por sonido y por conveniencia. Entonces, yo a mis redes subo lo que... Yo me levanté hoy y yo lo... de todo lo que
yo cociné, aguántese, son mis redes, si no ruede durísimo. Si yo mañana me quiero levantar subiendo canciones de Lily Goodman o de Tercer Cielo o de Jesús Adrián Romero, usted tiene que aguantárselo, son mis redes. Pero el problema, claro, es que, el problema es que aquí, o sea, todo lo tergiversan, lo ponen como mal, o todo esto está buscando sonido. Es un lío. No, pero en el sentido de que se vio, es que son personas que tú nunca lo habías visto haciendo una oración en Instagram. Son personas que no tienen un arraigo, no tienen una consistencia de que son los más creyentes, aunque crean en Dios. Entonces, los momentos difíciles, donde la gente te necesita, donde hay gente que seguro, yo te afirmo a ti que hay seguidores pidiéndole ayuda a esos artistas que lo han apoyado. Mi hermano, mira, necesito esta ayuda para tal mujer, para tal doña, para tal viejito que está en tal sitio. Y se hacen lo loco. ¿Tú sabes quién me ha tripeado full estos días? Secreto, manito. O sea, Secreto, claro. Secreto está pasando la mil y una con su familia y Secreto está ayudando. Y no anda subiendo vainas a sus redes, ni mucho menos. Es lo único que ha pedido oraciones para su familia. Y al final, él lo que está haciendo es su diligencia, aportando y ayudando a todo el que lo necesita. Mira algo, que el doctor tiene la razón. Porque mira, los dos tienen razón, pero por parte. ¿Tú sabes por qué? Porque el doctor dice, ok, cuando tú tenías la pámpara prendida, que tú estabas joseando dinero, buscando cuartos, tú lo que hiciste fue comprarte prenda, comprarte vehículo, comprarte ropa, marca. Ok, entonces ahora, vende para la tenis. Ahora que la gente en realidad, porque la gente está bien, se te respeta de que tú uses tus redes sociales, haciendo oraciones, dando un mensaje de la palabra de Dios, pero caramba. No es que obligado, pero despréndete por lo menos de unos par de 500 pesos y llévaselo a una gente que lo más lo necesite. Porque ahora mismo, hay personas que necesitan dinero. O sea, ve, ahora mismo no viene al caso, pero yo te voy a poner un ejemplo. Ayer de mí salió, no fue ni que yo llamé, ni que yo pregunté, ni nada por el estilo. El muchacho que trabaja conmigo, yo no lo llamé ni nada, yo me aparecí en su casa. Y yo fui y le dejé una milonga, agarré ahí. Ay, mi hermano, gracias. Yo te digo, porque yo sé. O sea, yo no estoy trabajando. Yo tengo mis reservas de las cuales yo puedo coger, pero él no. Él no está trabajando. Sí, es así. Entonces, eso es lo que tiene que hacer, por ejemplo, una persona que tenga. Ahora, ¿qué? Yo te voy a decir una cosa. O sea, quizá él lo ha hecho y no ha subido nada, ni ha publicado. Porque también vamos a darle la duda, ¿verdad? El asunto ese, que quizá él se ha puesto a aportar y a ayudar y él no ha querido ventilar nada en las redes sociales. Porque yo te apuesto que Luis ha hecho alguna donación a alguien. Sí. Y Luis no se ha puesto a hablar. Y nadie se ha puesto a estar diciendo, no, porque yo le llevé tanta funda de arroz a Fulanito. No, porque ¿para qué? Hay que decirlo. Es que es algo que realmente tiene que nacer en la persona, no como tú dices, no porque otro diga o porque otro quiera. En el caso mío, a mí no me gusta mucho hablar de eso porque a mí en lo familiar siempre me ha enseñado hay que ayudar a quien lo necesita, hay que colaborar a quien lo necesita. Y de una manera directa uno siempre trata de, no porque esté pasando esto, siempre dejarse querer por aquellos que quizás no tienen un trabajo, no tienen un sustento. Y más allá de eso, independientemente de todo esto, yo siempre he ayudado a algunas personas en el entorno de la comunidad en cual yo crecí, que cuando se acercan, que cuando voy, que cuando paso por ahí, uno trata siempre de dejarle su presente. No con compromiso ni nada, sino de manera voluntaria, de manera espontánea, porque uno sabe quién está pasando hambre, quién está pasando necesidad, quién no tiene 50 pesos para comprar dos plátanos y dos huevos, ¿entiendes? Y esto es importante. Comprar huevos, que es lo más barato, porque hasta el plátano está caro, manito. Eso es así. Entonces, en donde yo veo mal la acción quizás que el doctor quiso expresar es de que se están agarrando de la palabra de Dios para hacerse los chivos locos. Sí, él lo dijo así, como que no usen la palabra de Dios, porque cuando te estaba, o sea, que ellos están utilizando la palabra de Dios ahora que están en baja, como quien dice, que no están haciendo nada, que la situación está un poco difícil, pero
yo siempre he dicho que es mejor. Vamos a escuchar a los muchachos. Exacto. Vamos a escucharlo, Angie. Vamos a empezar con el doctor para que la gente que todavía no ha tenido la oportunidad, pues, de ver realmente textual lo que dijeron, pues que usted lo puede escuchar en este momento, que dice el doctor Nasla con la situación de Zeki Vicini, quienes han tenido un percance virtual en cuanto a todo lo que ha ocurrido con la situación del COVID-19. Vamos a escuchar al doctor. Zeki, papi, estaba durmiendo. Yo también te quiero mucho, Zeki, tú eres mío. Yo no me voy a molestar por eso. Yo lo que no te creo, Zeki, porque cuando uno está jodido es muy fácil hablar de Dios y hablar con Dios y orar. Y Dios siempre va a estar ahí, pero cuando uno está jodido. Cuando la pámpara estaba prendida, lo que se compró fue mucho lujo, mucho cadena, mucho diamante, mucha ropa de marca. Yo no veía la misa en tu Instagram, Zeki. La estoy viendo ahora porque la vaina se jodió. Eso es lo único que yo digo, hermano. Y tú puedes decir que Dios me va a castigar. Dios me puede castigar, my brother. Pues yo soy un pecador. Y lo que sea que a mí me pase malo, para mí es un aprendizaje. Yo no me voy a poner feliz porque a Dios te castigue a ti. Y le voy a pedir que no te castigue. Voy a orar por ti por eso. ¿Oíste? ¿Y tú quieres saber algo, Zeki? En tu Instagram. Ah, porque yo estoy publicando la palabra de Dios, llevándole a mucha gente la palabra para que se sienta. Zeki, tú también puedes publicar caso en ese mismo Instagram para que mucha gente se beneficie y coma, como yo estoy haciendo con el Instagram mío, que publico casos para terminar con esa vida tan miserable que está viviendo mucha gente ahora mismo. Y que tú pudieras cambiar esa vida, pero tú no lo haces porque tú estás haciendo misa, Zeki. Sacrifícate. Vende par de tenis, par de correas, saca par de pesos del banco y compra 500 fundas de comida y sácale el hambre a 500 familias. Yo no te he visto haciéndolo, Zeki. Pero Dios también quiere que nosotros seamos buenos seres humanos, aparte de buenos oradores. No es orar nada más, es a salir a ayudar también. Vamos a ayudar a Dios, que Dios está mirándolo, pero vamos a ayudarlo. Tú estás hablando de gente. Vamos a hacer un paréntesis. El doctor tiene todas sus razones y lo que hablábamos desde hace un rato. Ahora bien, no solamente sé que hay mucha gente que se ha desaparecido de la música urbana, del medio, páseselo loco, la mano es sequi. Y gente con dinero que ojalá y lo estén haciendo, que no tiene que pregonarlo, pero ojalá y lo estén haciendo, porque es un momento el cual se está viviendo donde el pueblo necesita de esas figuras que representan la voz de quien no tiene. Ya lo saben. Escuchemos a Zeki. Dale. Yo dije que te iba a responder, no, ¿verdad? Porque yo te voy a responder de la manera que tú entiendas. Primero, doctor, no todo el mundo es pudiente como tú o como yo. No todo el mundo tiene ahora mismo dinero para pasar esta situación que está pasando. Me explico. Tú sabes que hay personas que ahora mismo están pasando por una situación que quizás no sea económica, pero quizás sea mental. Personas que están en depresión. Personas que tienen ganas de suicidarse. Nosotros estamos concientizando, porque nosotros no somos los que hablamos en los live. Nosotros ponemos personas cristianas a hablar en los live. Todo el que ve mi live lo sabe. Yo no hablo casi. Si me piden opinión de algo que quizá yo sepa, sí puedo hablar, ¿entiendes? O mi conocimiento quizá que yo tenga. Pero realmente te digo algo, eso ha sido lo más bochornoso que tú has hecho. Señalar a una persona que simplemente está dando la palabra de Dios. Con Dios no se relaja, lo primero, doctor. Voy a decir algo. Yo siempre he dicho, y espero que no me lo tomen a mal, esta parte, que a veces... quien tiene miseria a veces, ¿verdad? Piensa y actúa de una manera de igual, o sea, quien tiene miseria actúa de la misma forma. Entonces, ¿cómo es que muchas veces, por ejemplo, la masa pobre de nuestro país, sabiendo que no tiene trabajo o sabiendo que no tiene una entrada fija o sabiendo que es un chiripero o una muchacha que quizás no tenga entrada tampoco fija, que trabaja cuando la llaman, se ponen a parir, se ponen a meterse en lío, cogen préstamos semanales,
que a su casa va todos los lunes o todos los sábados un pretamita diferente, porque es que nosotros no hemos aprendido a que debemos arroparnos hasta donde la sábana nos dé. O sea, si yo gano 9,000 pesos, ¿por qué yo tengo que gastar 12 si yo gano 9? O 20. No, el que gana 9 quiere gastar 20. Gasta 20, entonces, mi amor. Esa no sería la forma más prudente quizás de actuar, y por eso nos vemos con la soga al cuello. Entonces, ahí es donde vengo y digo, si yo que soy de clase media he trabajado mucho tiempo para ir pudiendo tener mis ahorritos, ¿verdad? Y un día yo vengo y me desprendo y hago una donación, me quedo callada y no digo nada. Pero usted no sabe si esa donación que yo hice, la hice sin poder, porque yo también en este momento quizás estoy desempleada, o yo estoy quizás en una misma situación, igual que tú. Lo que pasa es que yo me preparé para poder sobrevivir a una situación, por ejemplo, como esta, pero usted no sabe la situación de nadie. O sea, hay muchos artistas, mira la situación de Rochy, que nos dio un aprendizaje a nosotros. Rochy no tenía un seguro para meterlo de una vez a una clínica, ni tenía una moña para meterse a una clínica, porque es que nada más hemos visto la parte superficial de nuestros artistas, pero uno no sabe los problemas que tienen esa gente. La realidad detrás de la imagen. Si yo tengo un problema de 100 pesos, yo te apuesto a ti que el mayor, el alfa, va a tener un problema de 100,000 o hasta de 1,000,000, y uno no lo sabe. Claro, claro, claro. Entonces, ahí es donde vengo y radico con el asunto de las aportaciones, de las donaciones que uno da. Mi amor, yo doy lo que yo pueda y como yo pueda. Eso es así. Lo importante, como dije ahorita, es que si usted tiene las condiciones de ayudar, de hasta de pasarle un plato de comida, un concón a alguien que lo necesite, usted lo pueda hacer, porque usted no sabe el significado o la situación, como usted explica, de esa persona, si tiene 3, 4 o 5 meses y tú le estás alimentando de manera desinteresada para ayudar. Eso es lo importante. En un momento difícil en el cual vive la sociedad, es algo que nosotros por raíces y también por cultura, los dominicanos somos así. Al dominicano le gusta regalar, al dominicano le gusta compartir. Yo sé que en muchas de las casas de los pueblos de nosotros se cocinaba un pailón de arroz para darle a todo el que estaba y el que llegaba. Y eso son cosas que nuestra cultura ha hecho de manera positiva hacer y representar. Pero hay mucha gente también mezquina, hay mucha gente que luego de que consigue el pan no quiere repartir el pan. No, eso es así, eso es cierto. Se ven en una... Mira, yo entiendo. Mira lo que dice el mismo Seque, ¿verdad? Nosotros venimos desde abajo. Nosotros somos personas que venimos de la nada. Y hoy en día tenemos la posición económica, no la mejor del mundo, pero sí podemos sostenernos en base a lo que hemos trabajado. Y es lo mismo que yo vengo diciendo, Luis. Los artistas son los primeros que deberían de sacar la cara cuando un país pasa por una situación como esta. ¿En qué sentido? En el sentido de que los artistas se enriquecen, se hacen millonarios. ¿Por qué? Por los seguidores que tienen, por los fanáticos, porque está bien que le entre un cheque de YouTube, que le entre un cheque de Spotify, que le entre un cheque de iTunes, pero si nosotros no consumimos esa música, ellos no le van a generar dinero, ni le va a generar view, ni nada por el estilo. Entonces, sería bueno que ellos, no que se desprendan de que si yo cuántos millones, ¿me entienden? No, sino vamos a aportar un granito de arena. Ahora, yo entiendo también, Luis, que hay muchas personas que hacen su aporte, como Seki está haciendo su aporte a través de Instagram, haciendo oraciones, haciendo live con pastores,